¿Qué tal? Muy buenas noches. Otra vez, otro martes de Ser y Parecer. Muchas gracias a todos ustedes porque una vez más me están acompañando en este programa que produzco con todo cariño, con toda consideración para cada uno de ustedes que me sigue cada semana. En esta oportunidad, quiero compartir un tema sumamente importante, como todos los que ustedes me solicitan, y es dar fuerza a lo que es la marca personal, a lo que es este gran desarrollo que hoy por hoy tenemos que ser más consecuentes de la importancia de ella. Vamos a desarrollarlo durante todo el programa. Pero antes, quiero comentarles, como siempre, que esta es la plataforma Voces por Media Calle, que nacimos en agosto del año pasado, que tenemos más de 27, 30 programas, creo, todas las semanas se nos están agregando diferentes personas interesadas en desarrollar temas distintos y que estoy segura que va a ser del agrado de todos ustedes. Por el momento tenemos historia, tenemos política, tenemos deporte, tenemos entrevistas, tenemos educación, psicología, hay música. Y vienen muchas sorpresas. Hay cuidado de la piel y van a ver ustedes los temas que más adelante les vamos a ir presentando porque Voces por Media Calle crece cada semana, cada mes y con el aporte de ustedes. Por lo que los invito a que compartan estos programas, le hagan clic en la campanita para que la misma plataforma les recuerde que ya están al aire los otros programas de los demás compañeros y ustedes no se pierdan ninguno de ellos. Y además, para que puedan repasarlos en cualquier momento que les interese, hablar del tema con alguien más. Así que sigamos haciendo que esta plataforma y que esta gran comunidad crezca porque vale muchísimo la pena y todos hacemos el trabajo con mucho cariño y mucho esfuerzo para cada uno de ustedes. Soy Irene Jara, soy formadora de imagen pública y marca personal desde hace más de 15 años y he diseñado la marca y la imagen pública de políticos, de deportistas de alto rendimiento, de profesionales independientes, de empresarios que con más razón hoy por hoy estamos tan preocupados y tan ocupados en fortalecer la marca personal de cada uno de nosotros, pues para seguir compitiendo en el mercado y cada día mejor. Les recuerdo que Ser y Parecer también es el único programa en Costa Rica dirigido a crear imagen pública y marca personal. Aquí, como esta noche, les voy a ofrecer las mejores herramientas para que ustedes, conozcan, aprendan a gestionar la imagen de cada uno de ustedes, y con la misma puedan proyectar seguridad y confianza ante todos los públicos de interés de cada uno de ustedes. Así que con los tips que les voy a dar esta noche, también espero y estoy convencida que va a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Entrando en materia, ya veo que tengo comentarios. Muchas gracias, Karen, por estar aquí. Les voy a pedir que por favor todas las preguntas que tengan, tengamos un tiempo de hacer tertulia, de que podamos aprovecharlo, escuchando cuáles son las preguntas, los comentarios, observaciones que ustedes tengan al respecto, porque este tema es valioso para todos, para todas las personas por igual. Y bueno, arranquemos entonces, contándoles primero que todo que vamos a desmitificar
el tema de qué es marca personal, porque muchas personas me dicen, pero es que Irene, yo no tengo una empresa todavía, yo o si acaso la estoy gestionando, entonces no necesito o todavía no estoy en capacidad de tener un libro de marca, de tener un logo, de crear toda una paleta de color. Y quiero contarles que eso no es una marca personal. Sí lo vamos a necesitar en un futuro, cuando ya tengamos esta reputación de cada uno de nosotros bien robusta, muy bien establecida, muy bien identificada con nosotros mismos y ante nuestros clientes. Y por supuesto que este famoso libro de marca, toda la paleta y el logo, nos va a ayudar muchísimo a colocar ese producto o servicio pues, ante las comunidades que nos interesen. Pero mientras tanto, no. Les digo, les recuerdo siempre que una marca personal es cuando logramos que es lo que la gente dice cuando nosotros no estamos. Y lo que andamos buscando es que la gente siempre hable bien de nosotros o lo que recuerden de nosotros sea lo más positivo. Entonces, en síntesis, crear una marca personal robusta es crear reputación. Siempre se lo digo, nosotros lo más valioso que podemos tener en la vida es la reputación. No son los títulos, no es dinero, no son propiedades, no es el carro, no es la vestimenta, no. Cuando las personas hablan de nosotros con seguridad, con confianza, replican lo que nosotros queríamos hacerles ver de nosotros y del producto que, o servicio que representamos, entonces ya lo hicimos. Esto es lo que andamos buscando todos los días, en todo momento y en todo lugar. Vender credibilidad, vender confianza, porque yo nada hago con decirles que mi mermelada, mis pasteles, la ropa que vendo, cualquier elemento que yo esté gestionando, cualquier empresa que yo esté gestionando, si no me vendo yo primero, si no logro esa confianza y esa empatía, entonces no logro después poder colocar el producto que me interesa ante los demás. Entonces, en el post que hice, hablé de 5 puntos que son los que vamos a desarrollar esta noche y de abajo para arriba, porque les voy a comentar entonces en qué consiste crear una marca personal vigorosa. Porque igual siempre les digo, siempre dejamos huella. La gente siempre nos va a recordar de alguna manera. Lo que andamos buscando es que ese recuerdo siempre sea tan positivo, tan impactante de manera constructiva, que nos quieran seguir poniendo atención o nos quieran volver a recibir para dar continuidad a ese primer mensaje que tanto con el que tanto nos hemos esforzado. Entonces, les comentaba que el primer concepto que tenemos que trabajar es manejar nuestra actitud. Estamos en un momento crucial de nuestras vidas y de la humanidad, y la gente me dirá, pero ¿por qué tiene que ver la actitud con una marca comercial o una marca profesional o personal? Pues porque todo está aquí, porque yo primero tengo que creérmela para poderlo proyectar ante los demás. Si recordemos este concepto de ser para parecer, o que también tengo que parecer para que yo pueda ser y para que me puedan seguir escuchando, todo viene muy bien relacionado. Y por lo tanto, quiero comentarles que cuando la consultoría es la famosa entrevista a profundidad, cuando yo les consulto a los clientes, bueno, ¿cuál es el objetivo suyo de venir aquí a recibir una asesoría, una consultoría completa o la auditoría general de su imagen? Y recibimos todo tipo de respuestas. Normalmente la gente nos dice, bueno, es que a mí me han dicho que yo tengo que parecerme a fulano, a sutano, a perencejo, que porque yo no soy
como tal otra persona que yo debería cambiar, o por la otra parte, hay personas que nos dicen, es que yo creo que yo tengo que cambiar, es que yo creo que yo tengo que mejorar en estas y estas otras áreas. Podría ser cuando empezamos a trabajar entonces con la persona. ¿Cuál es el punto número uno? Los enfrentamos con el trabajo de espejo. Los planteamos ante un espejo y ojalá de cuerpo entero, donde hacemos que las personas se enfrenten a sí mismas. Muchas veces no nos conocemos, ni físicamente, mucho menos emocionalmente. Entonces, el propósito es poderosísimo, que nos podamos encontrar cara a cara, y a partir de ese momento abordar la esencia del individuo. Tenemos que empezar a hacer un trabajo de introspección con ellos. Muchas veces hay llanto porque se encuentran con o tocamos fibras sensibles, fibras que tal vez ellos no esperaban o no sabían que se iban a relacionar una cosa con la otra. Hay encuentros inesperados, entonces, pero sumamente importantes, porque depende de ese trabajo, de ese ejercicio bien hecho, para después lograr los resultados esperados. Entonces, luego llegamos a la conclusión, si de verdad tengo que cambiar, porque siempre, siempre podemos ser mejores, no necesariamente cambiar. Cuando hablamos de ese famoso quiero ser la mejor versión de mí misma, bueno, pero ¿a partir de qué? O sea, si yo no sé quién soy, qué me gusta, cómo lo proyecto, pues no puedo cambiar, no puedo saber cómo puedo mejorarlo, porque no me he encontrado ante esa persona que tengo ante el espejo. Entonces, claro que el trabajo de actitud es sumamente importante, porque eso nos va a permitir, a partir de este momento, crear entonces el éxito que estamos proyectando y que vamos a empezar a desmenuzarlo, le vamos a empezar a dar nombre a cada uno de esos factores con los que queremos trascender de ahora en adelante. Vamos a empezar a hacer también un trabajo de cambio de pensamiento, de cómo vemos las cosas, y sobre todo hoy por hoy, que siempre les digo, la vida nos está planteando un momento tan trascendental, tan importante, que estamos cambiando de filosofía de vida. Y nos estamos en, y a partir de este momento tenemos que empezar a trabajar, y seguramente ustedes lo han estado hasta interiorizando y usando cada uno de ustedes, si es lo correcto en estos momentos de vida. Ahorita estamos trabajando conceptos como por el momento, por ahora. Estamos hablando de en el aquí, en el ahora, estamos hablando de un día a la vez, en solo por hoy, en fin, una serie de frases que sí nos están dando muchas oportunidades de ser tan resilientes, porque no sabemos qué va a pasar en un futuro. Sin embargo, ya estamos también empezando a visualizar que próximamente ya ven ustedes cómo ya cada vez más personas están logrando vacunar. Se espera, y la estadística es que de aquí a fin de año ya, o antes, ojalá que así sea, podamos tener la famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estamos más cerca de regresar, no a la misma realidad, estamos de acuerdo, pero entonces con más retos todavía, pero sí vamos a regresar pronto a volver a regenerar la economía de nuestros países, y sobre todo, bueno, y aquí en Costa Rica, que tanta falta nos está haciendo. Pero entonces es ahorita donde tenemos que empezar a conciliar, a tener muy claro cómo me voy a presentar
ante esta nueva circunstancia que la vida ya nos va a presentar. Entonces, estamos viviendo este momento tan determinante, tan importante, y es ya, es el aquí, y es el, es aquí y es ahora que tenemos que revisar nuestra marca personal. Parte de esta nueva filosofía es que tenemos, y este nuevo cambio de actitud, es que tenemos que saber inteligentemente qué es lo que, a qué nos vamos a enfocar. Hasta Sun Tzu, en el libro El Arte de la Guerra, seguramente ustedes lo recuerdan, quienes lo han leído, nos enseña en un capítulo valiosísimo también, que tenemos que aprender a identificar cuáles son las batallas que podemos ganar. Y si no, ¿para qué nos vamos a meter en ese famoso enredo? Ser consecuentes, ser inteligentes, ser cada vez más estrategas para saber aquí y ahora qué es lo que vamos a trabajar para mejorar nuestro ya y nuestro futuro inmediato. Hay un refrán también que me gusta mucho, es árabe, que dice: si las cosas tienen solución, ¿para qué preocuparse? Pero si no tienen solución, ¿para qué preocuparse? Entonces, tenemos que aprender la gran filosofía que una persona inteligente, una persona resiliente tiene que manejar, es no existen problemas, no le pongamos el nombre de problema a las cosas. Veamos todo como situaciones por resolver, porque si yo le pongo el nombre problema, ya lo hice un problema, ya lo maximicé. Mientras que si yo lo veo como algo que tengo que resolver, ahí entra mi capacidad, mi inteligencia emocional, a desarrollar todas las posibilidades que tengo para solucionarlo por aquí o por allá. Pero de que lo soluciono, lo soluciono. Tendré la seguridad y la confianza para tener esa posibilidad, porque ya he trabajado mi autoestima y yo sé que soy capaz de todo esto. Entonces, todos estos ejercicios que hacemos delante del espejo es para ayudarnos también a hacernos más genuinos, más atentos, más cordiales. Hoy necesitamos mucha empatía con nosotros mismos. Tenemos que saber que con la persona más valiosa en mi vida soy yo. Por eso, cuando me enfrento a mí misma y me veo de arriba abajo y empiezo a reconocerme desde el cabello, qué tipo de cabello tengo, qué color, cómo es mi frente, cómo es mi armonía natural de color. Ahorita vamos a hablar de la importancia y lo poderoso que es el color. Cómo son mis ojos, cómo son mis labios, cómo es mi perfil, cómo es mi cuerpo. Y así me tengo que querer, porque esto es lo que hay. Y con esto que hay aquí, tengo que salir todos los días a defenderme, a luchar por mis objetivos, a comerme al mundo, porque así me lo he proyectado todos los días. Cuando yo llego a hacer las paces conmigo mismo, hay una tranquilidad interna y los clientes mismos nos lo hacen ver. Entonces nos damos cuenta que eso que me decían, es que usted tiene que ser como fulano de tal, pero ¿por qué? Si yo soy esta y a mí me gusta, ya me doy cuenta que a mí me gusta ser así. Claro que puedo mejorar, siempre puedo mejorar, pero no tengo por qué cambiar. Es implementar y mejorar lo que ya existe en mí. Pero sí, tenemos que aprender también a tener más criterio, tenemos que formarnos más, tenemos que educarnos más. La competencia en estos momentos nos exige más dominio, más conocimiento, ser nosotros más certeros con nosotros mismos y con lo que vamos a proponer, ser más competentes en el amplio sentido de la palabra, para que así la gente nos pueda percibir y se den cuenta que realmente somos los mejores haciendo lo que decimos que les vamos a ofrecer. Para seguir encaminando al cliente con este ejercicio, hay un famoso
este test de personalidad que les ofrecemos a cada uno de ellos. Yo en otras ocasiones les he comentado que todos los seres humanos estamos dentro de 7 posibles personalidades. Entonces ahí tenemos que empezar a definir si soy natural, si soy una persona elegante, si soy tradicional, si soy dramática, si soy una persona romántica. Ninguna es buena, ninguna es mala, simplemente que en la medida en que aprendamos realmente quién soy yo y las características que tiene cada una de ellas, ahí es donde yo les digo, muchas veces hay un suspiro por parte del cliente o un respiro de total complacencia, de total conocimiento que ellos sabían desde lo profundo de su alma, es que sí, esta soy yo, así me gusta ser a mí. Cuando a mí me dicen, usted debería ser como su prima, como su vecina, como la del frente, no, esta soy yo. Y ahora con más razón voy a seguir siéndolo, pero me voy a implementar de la manera más positiva y ahora con más razón, con más herramientas, me voy a querer todavía más. Porque ahora sí, si tenía dudas en que tal vez me gustaba una cosa, pero tal vez no me gustaba la otra, ahora me estoy entendiendo, me estoy leyendo, me estoy interpretando. Y este conocimiento del test, que aquí lo estoy leyendo, más ese gran espejo, les aseguro que se llega a un momento de total reconciliación el cliente con sí mismo. Y es un momento sumamente agradable. Entonces, y ahí sí podemos empezar a trabajar en el famoso vamos ahora sí a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Una vez que logramos ese paso, y que nosotros no trabajamos imponiendo absolutamente ninguna información, les ayudamos a descubrir cada uno de esos pasos. Nosotros trabajamos haciendo preguntas y para que ustedes mismos se den cuenta de que ustedes mismos sean los que se contesten y probablemente ya lo saben. Nosotros nada más somos esa guía, ese acompañamiento para que, como les digo yo, finalmente hagan ese respiro y lleguen a esa conclusión. Pues sí, yo siempre lo supe. Ahora sí, con más razón, esta soy yo. Entonces, paso número 2. Ahora vamos a definir claramente o lo más claro posible cuáles son nuestros objetivos profesionales, personales, que tenemos con nosotros mismos y para nuestro futuro, para crear esa imagen totalmente congruente. Tenemos que trabajar en 3 grandes aspectos y los 3 tienen que relacionarse perfectamente uno con el otro. Tenemos que llegar a que nuestra corporalidad, nuestra emocionalidad y nuestro lenguaje, tanto verbal como no verbal, sean iguales, ¿verdad? Para que logremos entonces esa congruencia. Y cuando logramos congruencia, logramos aceptación. Lo más importante es que logramos credibilidad ante las personas que tenemos al frente. Y recuerden, y credibilidad también es reputación. Entonces, todas las personas tenemos muchos sueños, todos, ¿verdad? Pero tenemos que saber exactamente a qué nos define, qué es lo que yo realmente quiero. Y en estos momentos en que la vida nos ha dado un giro tan fuerte a todos, se vale que hagamos este espacio. Yo lo que digo es que estamos en un momento como de hibernación. Hay muchas personas que no están siendo tan visibles como quisiéramos, pero estamos en el momento propicio, de verdad, para bueno, podemos producir o proyectar y salir ahora sí, con ojalá con fecha y hora, a desarrollar ese gran nuevo proyecto que podemos generar a partir de este momento. Tenemos que aprender a
a enfocarnos. Tenemos que saber poner sobre la mesa y delante de nosotros, de nuevo, trabajar con el espejo cada vez que necesitemos sacar conclusiones o obtener respuestas. Primero preguntémosle a esa persona que está en el espejo. Recuerden que esa es la persona más importante de su vida. Esa tiene que ser la mejor amiga suya. Esa tiene que ser la persona que le va a dar las respuestas. Si le podemos preguntar a la mamá, a la hermana, al vecino, a alguien de mucha confianza. Recordemos también que somos el promedio de las 5 o 6 personas con quienes nos relacionamos. Acordémonos que esas 5 o 6 personas tienen que ser las mejores mentoras del mundo para que siempre nos den una excelente respuesta o nos den una excelente orientación o nos hagan las mejores preguntas para que nosotros siempre lleguemos, para que seamos nosotros los que lleguemos a esas grandes y poderosas conclusiones. Entonces, ¿qué me define? ¿Qué es realmente los talentos con los que yo cuento para que de ahora en adelante yo pueda, si no tengo una idea todavía propuesta, para que yo pueda proponer o para que yo pueda seguir adelante o para que pueda seguir construyendo o reforzando lo que ya yo tengo? No nos desgastemos cuando yo de verdad sé cuáles son esos talentos, cuál es todo ese potencial que yo tengo, entonces no hay desgaste. He tenido clientes que me dicen que, claro, estamos en un momento de economía de subsistencia y se vale, de que si me piden un queque, hago un queque. De que si me pide, pero yo soy muy buena costurera, entonces me pidieron que les haga un vestido, entonces también les hago un vestido. Pero también otras veces he organizado eventos especiales, entonces también me voy a hacer un evento especial. Ya tenemos que ir cayendo en cuenta de que el futuro va a llegar más rápido de lo que esperábamos. Entonces ya tenemos que ir definiendo qué es a lo que yo me voy a dedicar. A mejorar mi mercadeo, a mejorar la clientela que tengo, a producir realmente esa idea de negocio que tanto me va a satisfacer y no desprendernos tanto, porque la falta de enfoque es un gran error que tienen muchas personas que es muy entusiastas, claro que sí, que tienen mucha energía, pero que lo que andamos buscando es que tengamos una idea sostenible y que con eso podamos seguir adelante y lograr la economía que necesitamos. Entonces, como tenemos que florecer en donde estemos. Y por eso es tan importante que de verdad no perdamos esos objetivos que nos tienen que ayudar a reforzar la idea que queremos de nosotros mismos, de nuestra empresa, para dar un mensaje claro y para que las demás personas entonces realmente entiendan cómo nos vamos a seguir manejando de ahora en adelante. Tercero. Cuando ya, ahora sí, escribimos y hicimos un plan de vida del próximo año, qué es lo que queremos desarrollar, pues vamos entonces a evaluar la imagen que tenemos, la imagen que hoy estamos emitiendo, observando nuestras áreas de oportunidad, porque estamos en un momento en que tenemos que competir a todo nivel, no solamente con el producto o servicio que le vamos a ofrecer a las demás personas, sino que cómo nos vamos a plantear nosotros. Lo hemos hablado muchas veces, ahorita la mayoría de las empresas somos unitarios y muchas empresas han reducido muchísimo su personal, de manera que todos estamos saliendo a la calle a vender, todos somos embajadores de nuestra marca, todos tenemos que impulsar desde las bases, esa,
ese producto o servicio que nos está dando de comer. De manera que hoy más que nunca tenemos que ser para parecer, o viceversa, parecer para ser. Recuerden, primero nos ven, luego nos escuchan. Si lo que tienen al frente no les está pareciendo, no hacen una buena empatía, no da una buena comunicación, este mensaje visual, este estímulo visual que tienen al frente, no nos van a dar oportunidad. De manera que no son elementos fútiles. La imagen no es superficial, la imagen no podemos verla como algo nada más de estética. Es sumamente poderoso que podamos construir una imagen coherente a lo que somos y a lo que tenemos. Por eso es tan importante también el manejo de nuestra personalidad, porque también vamos a vestir de acuerdo a quienes somos. Y por eso siempre les digo, no podemos andar por la vida comprando la ropa que está de moda o porque les dijeron que tal color está pues también de moda, que es un color muy bonito, que es el color de la temporada, porque se usa ahora cierto tipo de pantalón, cierto tipo de saco, cierto tipo de blusa, y ahí nos vamos a comprarla, cuando nuestra personalidad no nos indica eso, cuando nuestro tipo de cara, cuando nuestro tipo de cuerpo también no nos ayuda a que esa sea la prenda que más nos favorezca. Entonces, también recordemos que somos producto de mercadeo. Tenemos que mercadearnos como los mejores. La fachada y la esencia tiene que ser la misma. Por eso tenemos que ser y parecer. Pero también es muy evidente, si quiero ser un gerente, si quiero ser un gran profesional, si quiero ser un gran empresario, tengo que producirme como tal, tengo que pensar como tal, tengo que hablar como tal, tengo que actuar como tal y tengo que vestirme como tal para generar esa perspectiva, ese gran mensaje de coherencia, de liderazgo, de nuevo, de seguridad, de empatía y de credibilidad. Apúntense bien grande esa palabra, porque es credibilidad lo que tenemos que generar sí o sí. El comportamiento, acuérdense que cambia completamente nuestro pensamiento. Entonces, eso tenemos que aprender a manejarlo muy bien. Y la programación neurolingüística, por eso también trabajamos mucho con el cliente para que estos dos grandes elementos sean posibles. Hablemos del color. Siempre les he hablado de la importancia de conocer nuestra armonía natural de color, la importancia de la psicología de los colores. Es que tenemos que ser inteligentes. Por más que sepamos vestir, también tenemos que conocer. Esta es una herramienta poderosísima a la hora de ir a negociar, a la hora de ir a presentarnos a un cliente. ¿Cuáles colores sí, cuáles colores no? ¿Qué emiten cada uno de ellos? ¿Conozco realmente los códigos de vestimenta para cada momento, para cada ocasión? Podemos cometer muchos errores totalmente innecesarios, y la mayoría de las veces es porque simplemente no los conocíamos y entonces estamos pasándola mal en un momento o en un lugar, o las personas no nos están recibiendo de la manera más adecuada porque ni cuenta nos dimos la mayoría de las veces de que algún color o algún tipo de prenda no era la correcta para ese momento, para ese lugar. Recuerden que todo comunica, el tipo de joyería que llevamos puesta, cómo es nuestro maquillaje, cómo el color de las uñas en los caballeros, qué color de trajes están o de camisas si no es una actividad muy formal. Sin embargo, sí es importante, ¿verdad?, que sigamos manejando, que nos enteremos el valor, la importancia de ciertas prendas para que nos ubiquen en ese lugar que andamos buscando, para que nos reciban desde el principio con prestancia, que nos den nuestro lugar, para que nos recuerden, pero sobre todo para que nos presten atención. Recordemos
que el manejo de los códigos simplemente es un poco de respeto a los lugares, a las circunstancias, a las actividades que se están llevando a cabo. Entonces no es caprichoso, más bien es un error no conocer este tipo de información. Información es poder. Entonces, cuando llegamos vestidos de manera correcta, cuando nuestra ropa, cuando el color de ropa que estamos llevando, que traemos puesto, nos ayuda a lograr ese objetivo que nos trazamos desde el principio, pues ya tenemos muchos elementos para ganar. Y es todo un tema de conversación. ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Cuáles son los colores que a mí me interesa mantener o tener dentro de mi guardarropa? Les he dicho un montón de veces, vestir bien no es tener ropa cara. Vestir bien no es tener mucha ropa. Es simplemente saber identificar y mucho menos andar a la moda, ¿verdad? Como ya lo he dicho hasta el cansancio. Tenemos que aprender a tener esas piezas de guardarropa que me empoderen, que me ayuden a llegar a esos lugares, a esas negociaciones, ante esas personas que me van a dar carta abierta. Hay una frase también que dice que nosotros no tenemos lo que merecemos, sino que tenemos lo que hemos negociado. Es muy poderoso, es muy contundente, podría sonar pues injusto, pero eso es parte de que una marca personal es el manejo del mercadeo desde todo punto de vista, desde todo elemento que tenemos que aprender a construir inteligentemente para que salgamos a ganar. Entonces, este fin de semana, por ejemplo, hoy estuvieron varias personas comunicándose conmigo, preguntándome que cómo habíamos visto la vestimenta de los candidatos y sobre todo sus esposas, ¿verdad? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, a nivel, bueno, en el caso de nivel político, es inherente. ¿Cuál es la imagen del candidato? ¿Cuál es la imagen de su pareja? ¿Y cuál es la imagen de su equipo? Una tiene que ser exactamente, o tienen que comunicarse todos entre sí. No puede andar cada quien por su lado porque entonces no hay unidad, no hay integridad. Cuando una persona es pública, un funcionario o un ejecutivo de muy alto perfil o un empresario muy importante, la imagen de sus parejas también se tiene que trabajar. Eso es así, porque todos tienen que apoyar la misma idea, el mismo mensaje, sobre todo cuando se trabaja con una campaña. Entonces, quien no está de acuerdo con ello, quien insiste en que yo soy así, déjenme ser, a mí no me interesa que si anduve peinada, que si anduve con ciertos zapatos, de que si me coloco la cartera, es porque así soy yo y no voy a cambiar, tienen que analizarlo mejor, porque cuando una persona es pública, cuando se está creando una figura pública, ellos tienen que saber que, de nuevo, todo comunica, la persona que ingresa a la arena pública, entonces tiene que saber que tiene que manejar un mensaje de aspiracional, perdón, de liderazgo, de buen gusto y de nuevo de generar confianza. Si se trata de un candidato que me está pidiendo el voto, yo quiero ver en esa persona y en su pareja a esa persona que me va a representar, a esa persona que va a ir a diferentes estrados a hablar de mi país. Por lo tanto, tienen que ser más consecuentes con la idiosincrasia de todos los costarricenses y que los queremos ver en los estratos internacionales y aquí locales con nosotros, pero como a nosotros nos, como quisiéramos ver a esa persona que a la que tengo que respetar, con la que me tengo que sentir confiada,
y que tengo que, y que él también me tiene que manejar una dignidad ante mí. Por lo tanto, quiero verme representada con ellos. Ellos tienen que voltear a ver quiénes somos nosotros a través de la historia, pues del pueblo costarricense y a futuro también todo la imagen de dinámica. Claro que van a haber siempre evoluciones, pero hay conceptos que son muy claros y hay conceptos que son muy tradicionales y todavía pues no es el momento para cambiarlo. Con respecto a nosotros como seres humanos y a políticos también, tenemos que conocer que hay un elemento de la personalidad en que todos somos o muy yin o todos somos muy yang. Personalidades muy robustas, demasiado líderes, son muy yang. A veces habrá que ayudarlos a que el mensaje de ellos sea un poquito más horizontal. Hay personas que son muy suavecitas, esas son las personas yin, que entonces hay que ayudarles, ¿verdad? Con tratamientos de personalidad, de guardarropa también, a que eleven su perfil ante las demás personas. Entonces, como les digo, es un complemento interesantísimo, es poderosísimo. Hablaba yo la semana pasada con mi invitado, donde el estudio de la imagen no es algo solamente de estética, es un fenómeno mundial, es toda una materia. Nosotros nos basamos en semiótica. Por lo que es tan importante todo lo que la persona ve desde la primera vez. Y por eso la importancia de esa famosa primera impresión. Entonces, evaluar nuestra imagen, quiénes somos en nosotros en estos momentos y cómo nos interesaría proyectar de ahora en adelante para ofrecer un mejor mensaje ante los demás es importantísimo. Y, por supuesto, ya casi para ir terminando, porque la hora se nos va. Después reconocer los diferentes protocolos que existen para que podamos liderar ante los espacios que nos interesa colocar nuestro producto o servicio. Normalmente es en las casas donde pues, nos han enseñado a saludar, a comer, hasta caminar. Decía María Félix que la elegancia empieza en la planta de los pies. A los candidatos a la presidencia, lo primero que les enseñamos es a caminar, porque a partir de ahí se refleja toda una gran energía, un magnetismo impresionante que se tiene o no se tiene. Y muchas veces hasta los vemos bajándose del carro, da unos pocos pasitos y ya estamos emitiendo juicios de valor solamente por la forma de caminar. Tenemos que aprender a redactar y a escribir. Si somos personas que vamos a salir a competir en estos momentos con todo lo que hay, entonces obviamente. Si somos profesionales, si somos gente muy distinguida, si somos gente que queremos ser recordados, no solamente por cómo nos ven, la mayoría de las veces el primer contacto que tenemos con el cliente, muchas veces o es por teléfono o es mediante un correo, por medio de la escritura. Si yo no logro impactar con un buen lenguaje escrito, con una buena redacción, con una buena ortografía, pues estamos muy mal. Si yo no tengo una buena estructura para empezar a dirigirme a las personas, pues empiezo a perder. O hago que el proceso de acercamiento al cliente que me interesa sea más lento. ¿Cómo anda su comportamiento en la mesa? Recordemos que ya vamos a regresar o ya estamos encontrándonos en eventos con todos los protocolos.
pero en eventos corporativos donde sí hace falta sentarse en una mesa a negociar. Sé yo manejarme ante los diferentes tipos de platillos, ante las bebidas, en fin, en el amplio sentido de la palabra, sé comer. Bueno, revisémoslo también. Importantísimo, ya sabemos que esta es nuestra nueva realidad, que nos podemos acercar ya o podemos romper un poquito más este encierro, pero la virtualidad llegó para quedarse. Eso lo vamos a seguir manteniendo. Conocemos las reglas de la netiqueta. Sabemos comportarnos en una reunión en virtual. Lo que ha cambiado es el aparato con el que nos encontramos. Pero este espacio tiene reglas, este espacio tiene todo un procedimiento, tiene todo un protocolo y hay que conocerlo para no quedar mal delante de nuestros clientes. ¿Cómo estamos manejando nuestras redes? Lo hemos hablado un montón de veces también, pero todo esto es imprescindible. Entonces, cuando hablamos de marca personal, es este gran conjunto de elementos que va a hacer que por cualquier parte que nos localicen, cualquier persona que tenga referencia de nosotros, la primera impresión siempre sea positiva, siempre sea la correcta, siempre estemos dando un mensaje coherente y lo que la persona va a recordar de nosotros siempre va a ser lo mejor. Entonces, y por supuesto, ya que estamos aprendiendo a redactar, analizar nuestro discurso verbal. También lo hemos dicho muchas veces, si yo sé mucho, pero no me sé expresar, quedo a la altura de la persona que no sabe nada. Eso lo hemos visto montones de veces y es lamentable que las personas no tengan la capacidad de oratoria para saber convencer o que no tienen una buena dicción, no tienen un buen manejo de la voz. Siempre se los he dicho también, a la voz también tenemos que aprender a darle personalidad. Se los dije hace un minuto, normalmente el primer contacto que tenemos con un cliente es de manera telefónica. ¿Cómo es esa voz que están escuchando al otro lado? ¿Es un lenguaje culto? ¿Es agradable? ¿Tiene ritmo? ¿Hay una buena vocalización? Porque si no, las personas pierden el interés de un momento a otro. ¿Cuáles son esas mejoras que podemos hacerle a nuestro discurso para que nuestro mensaje llegue de la manera más clara, más contundente, más atractiva y más afectiva, porque lo que queremos es que nos compren, es que la gente nos prefiera y no solamente eso, nos puedan seguir recomendando. Entonces, y recuérdenlo de una vez, de nuevo, si yo me la creo, entonces yo lo puedo hacer realidad. Si no me manejaba bien en público, si me daba vergüenza, bueno, pues ahora es tiempo para trabajar en esas habilidades orales, para ser una excelente oradora, para poder conectarme mejor ante mis públicos objetivos. Llegarán los espacios también de networking, porque sea como sea, mediante una pantalla o en espacios donde ya podamos encontrarnos de manera personalizada. Tengo que aprender a manejar un discurso coherente, efectivo, práctico, útil, puntual, para que la gente no se aburra y aprender a trabajar el sujeto verbo predicado con muy poquitos elementos, emitir el mensaje que me interesa para que las demás personas conozcan desde el principio, entiendan qué es lo que yo hago, cómo lo hago y, lo mejor de todo, que los estoy convenciendo que soy la mejor. Así que es tiempo para ir cerrando de pasar de ser invisibles, muchos estamos siendo muy invisibles en estos momentos, a ser invencibles. Se lo digo, antes de empezar a conversar con ustedes, sí, qué lindo que ya veo más mensajes de mis amigas del alma que siempre me acompañan. Estamos en el mejor momento
para recapitular todo lo que hemos sido en este momento, en estos, de aquí, de mucho tiempo hasta aquí. Es momento para salir a desarrollar el mejor de los proyectos que tenía en mente. Pero tengo que capacitarme para ello, tengo que entusiasmarme, tengo que trabajar en las herramientas que puedo, que necesito y merezco para ser la mejor en lo que yo digo que voy a hacer. Falta muy poco para que podamos salir y tenemos que salir, que esa sea nuestra convicción, salir siendo realmente la mejor versión de cada uno de nosotros. Y entonces, para saludar a las amigas que tanto quiero, quiero contarles, voy a ponerles esto que se me hizo. Quiero mostrar, ahí está. Y ahora sí, vamos a ver qué comentarios. Karen nos dice que es un super programa de gran aprendizaje. Gracias, Karen. El programa que ustedes hacen también es hermoso. Karen es una compañera de Voces por Media Calle, otra productora, que las invito a que las vean mañana porque ellas nos enseñan de decoración y diseño a todos los que nos conectamos los miércoles a las 4, ¿verdad, Karen? Y si no, me lo pones por ahí. María Guillermina Jaragui, muchas gracias por ser tan, pero tan comprensiva conmigo y ser tan empática. Guiller dice, el pensamiento y las palabras positivas son armas poderosas para lograr una imagen exitosa. Es que somos lo que pensamos. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestra palabra. Recordemos también, tu palabra es tu poder. Y en oratoria, eso es lo que siempre les estamos recordando a las personas, que nuestro mensaje siempre sea positivo, aunque tengamos que ser firmes, aunque tengamos que generar una dirección a veces molesta, pero hay maneras y maneras de decir las cosas, y siempre la palabra empática va a ser muchísimo mejor. María Guillermina también nos dice, los problemas se deben mirar como retos por superar y la perspectiva cambia por completo. De eso se trata, de eso habla este gran refrán árabe que tanto me gusta, que si los problemas tienen solución, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar? Pero si no lo tienen, ¿para qué nos vamos a preocupar? Acordémonos de Sun Tzu, identifiquemos realmente cuál es la batalla que yo puedo ganar. Si es así, entonces sí voy con todo, con buena estrategia, con buen planteamiento, con buenas consultas, pero porque voy a la segura o tengo un gran camino asegurado y no me voy a desgastar discutiendo, peleando o mortificándome por cosas que sé desde el principio de que no. Y Cintia Calderón, mi amiga del alma, aunque no tengamos una empresa o marca, debemos conducirnos adecuadamente y proyectar una imagen pulcra en todo momento, como también debemos conocer todos los códigos de conducta para relacionarnos correctamente en todos los ámbitos, ya que nuestra empresa más importante somos nosotros mismos. Por eso te iba a estar en desacuerdo con vos. No tengo yo que tener una empresa, no tengo que vender un producto, no tengo que vender un servicio. Por eso se llama marca personal, porque en la calle ya yo voy emitiendo una idea, ya yo estoy generando una imagen de mí misma.
y lo que andamos buscando es que siempre sea la mejor. Pero por supuesto que a nivel personal, en nuestras familias, en nuestros entornos, siempre dejamos huella mejor. Erika Alfaro Chinchilla, gracias Irene por educarnos en imagen. Gracias Erika por acompañarme esta noche. Yesenia Durán, saludos querida Irene. Te envío mis saludos Yesenia también y gracias por acompañarme. Siempre planteando temas muy interesantes. Pues bueno, lo interesante es que ustedes me acompañen cada martes. Gracias a ustedes es que producimos los temas que aquí desarrollamos y que con la intención de que sean útiles para cada uno de ustedes. Porque recuerden que la imagen es útil, la imagen es medible y la imagen nos otorga poder en todo momento y en todo lugar. Y Yesenia, para finalizar, nos dice que somos reflejo de lo que hacemos, consumimos y representamos. Así es, pues entonces, como siempre, una vez más, gracias a Guapa Fashion Boutique, gracias a Cosméticos Palladio, gracias a la tienda Avangard, que se suma a acompañarnos cada martes, porque gracias a ellos, este programa es posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, porque me escriben, me piden los temas, y me acompañan, que es lo más importante. Gracias, descansen todos y que tengan muy buenas noches. Hasta el martes.